Perder grasa o aumentar masa muscular son las metas que todos buscamos. Pero está claro que si no saben lo que están haciendo, es casi imposible que lo logren. Hoy les vamos a mostrar cómo sí se pueden hacer cambios brutales cuando se hacen las cosas bien y guiadas. ¡Vamos con todo! Bienvenidos al Topcast con Tipo Tops y la leyenda del fitness, Emilio Ward, ex futbolista, ex ministro de deporte de Venezuela, a.k.a. Kratos del internet y el fitness, la persona que más valor les lleva a ustedes, punto. No existe más nadie como él en internet, Emilio Ward y IFBB Pro. Ay, coño. ¿Qué pasó, mi gente? Activo todo el mundo que hoy tenemos, bueno, contentos y felices de mostrarles unas cositas importantes, ¿ok? Que tenemos aquí hoy, sobre todo para todas esas personas que creen que es imposible hacer cambios, ¿ok? Tú, el que estás viendo ahí. Todos ustedes. Lo estamos viendo, sí se puede. Hoy vamos a mostrarles las transformaciones que hicieron, en menos, muchísimas personas, en el Emilio Board Challenge, que es un reto que dura 4 semanas, y allí nosotros escogemos los ganadores, aunque siempre es difícil, hablando entre mujeres y hombres, aumento de masa muscular como también pérdida de grasa. Correcto. Y vamos a empezar de una vez para que ustedes vean esas transformaciones brutales con la ganadora de pérdida de grasa. Siempre empezamos con las mujeres primero. Y esta es una transformación que lo va a dejar loco. Lo que vamos a hacer es llamarla para decirle, por supuesto, que ella es la ganadora y vamos a ver el cambio que logró. Pero no va a ser así de directo, ya van a ver. La llamada millonaria. Elena, necesitamos que atiendas. Ok, bueno, Elena no atendió, así que lo que vamos a hacer, Emilio, es vamos a dejarle un ratito en hold, vamos con la siguiente persona, el siguiente ganador y la volvemos a llamar a ver si atiende. Sí, está bien. Ok. Bueno, aquí estamos viendo al ganador, Emilio, de pérdida de grasa entre los hombres, Heiber Mijares. ¿Qué te parece? Se nota. O sea, ahí nadie puede decir que no hizo el trabajo, que no fue dedicado, que no respetó lo que tenías que hacer. Y eso me contenta. Porque yo sé que esa persona, cuando hacen eso, es porque realmente hicieron un cambio en el chip. Y eso nadie se lo quita. Marca el número. Vamos a marcarlo. Heiber Mijares, necesito que atiendas, ¿ok? Por favor. Ajá, ahí voy. ¿Aló? Aló, sí. Buenos días. Buenos días, Heiber. Sí, con él habla. Ah, yo sé quién es. Ah, yo sabía quién es. Hola, Heiber, aquí está Tipo Tops también. Estamos haciendo una evaluación ahorita de resultados. Emilio, Tipo Tops, ¿cómo estás? ¿Cómo andas tú, bro? Mira, estamos aquí. ¡Carlos! No, Emilio, esto es un sueño para mí escuchar tu voz así. ¿A qué más, viejo? ¿Qué fue, bro? Coño, bien. Ay, conmigo bro. No sueñas. Tú eres una pesadilla. No, Tipo Tops también me estuvo motivando muchísimo siempre. Brutal, bro. Brutal. Tenía como fastidio y hace el cardio los fines de semana. Aquí estamos cumpliendo con el cardio. Yo me activaba y de una hace el cardio. Qué bueno. Brutal, bro, brutal. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí, Tipo Tops y yo? Estamos evaluando. Sí, por lo menos, bro. Lo primero que queríamos saber es si alguna vez habías hecho algo así como este reto y cómo te sentiste en el reto, pues. No, Tipo Tops, mira, te voy a ser honesto. Yo tengo bastante tiempo entrenando y la verdad yo me había sentido muy, muy, muy frustrado durante mucho tiempo. Incluso lo dejaba y volvía porque yo sentía que no habían cambios. Y había tenido entrenadores personalizados y pues me decían unas que otras cosas, que si los suplementos, nunca un cambio como este que tuve, pues desde mi punto de vista, con el reto de ustedes. Y la verdad para mí fue de verdad una experiencia maravillosa. Yo de hecho sigo con mis rutinas, con la alimentación, porque la verdad que el cambio lo sigo viendo día a día y uf, una maravilla, verdad. Las rutinas que nos mandaste durante, o que me mandaste en este caso a mí, durante el mes, o sea, dura, llegaba cansado, el cardio me dejaba bastante cansado, pero lo importante es que el tema de la alimentación, yo cuando vi la que me mandaste, el cronograma de alimentación, yo decía, no, ¿cómo se puede perder peso o definirme? Esa era mi meta. ¿Cómo yo voy a definirme comiendo tanto? Yo calculaba, esto es casi 2 kilos de comida al día. La típica. Esto, no sé, yo lo intenté porque Emilio fue el que lo mandó y bueno, yo tengo fe en que va a ser así. Y me sorprendí muchísimo porque me sentía con energía, o sea, en ningún momento es que estuve pasando hambre o diciendo que bueno, que como pasan con muchas dietas, que pues yo veo que yo he hecho otras dietas y uno le pone a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo y pues al final uno se aburre y las deja. Así es.
uno sigue comiendo, uno come bien, come sabroso, porque pues también nos mandaste la guía de cómo preparar la comida y las hamburguesitas de Turkey las sigo haciendo todo el tiempo. No eres el único. No eres el único, para que sepa. Nosotros también las hacemos siempre. Los cambios que has tenido tú, tipo todo. Yo también te sigo en Instagram y wow, yo también estoy súper sorprendido con tus cambios. Bueno, bro, gracias de verdad. Aquí te estoy viendo. Para que sepas, esto lo estamos grabando porque... Díselo, Emilio. Bro, bueno, si lo estamos grabando es porque eres el ganador de pérdida de grasa del Emilio World Challenge. ¡Felicidades, bro! ¡Eres el ganador! No, gracias, gracias. ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué alegría! Se los agradezco muchísimo, de verdad. De verdad que, más allá de haber ganado, fue una muy, muy, muy linda experiencia. Haberlos conocido ustedes, pues ahí nos estuvieron escribiendo, motivándonos siempre. La verdad que es una maravilla y se los agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Bro, a ti. Wow, bro. Sinceramente, lo que te puedo decir es eso. Gracias a ti, gracias por darte esa oportunidad, por probar, por intentar en este caso y darnos la oportunidad también a nosotros de demostrarte cómo se pueden hacer las cosas bien, de forma guiada, como siempre se los recuerdo en todos los videos, porque es la realidad. Ya lo viviste, ya lo palpaste y mi bro, yo sé que nadie te va a quitar ahora eso. El que te diga cualquier cosa, ya tú sabes dónde estás parado y esto es ganancia para ti. Decir algo, pues quizás hay mucha gente que piense que bueno, que no, que tal, pero yo les digo de verdad que desde mi experiencia, en un cortico tiempo, porque fue un mes, los cambios se ven y si uno hace las cosas bien y la manera como ustedes lo estructuran, de verdad que se los recomiendo a todos porque es una experiencia súper, súper chévere, súper gratificante, el grupo, todo de verdad que... Ah, eso te iba a preguntar también, el grupo. Para los que no saben, hay un grupo en Telegram que nosotros tenemos con las personas solo de ese reto, donde Emilio está... Bueno, Emilio, los dos estamos sí, en contacto con ellos apoyándolos. ¿Qué tal te sentiste en el grupo, Heybert? No, súper chévere porque nos motivábamos entre todos, mandábamos fotos de las comidas y uno se motiva, sí, o sea, uno se siente que está en una comunidad que pues quiere lo mismo y es chévere, es bonito y pues con ustedes dos, con Emilio y contigo ahí, siempre apoyándonos y revisando y motivando, es súper, súper, la verdad que la experiencia es maravillosa. Aplauso para Heber, Emilio, suelta el teléfono. Suelta el teléfono. Esto merece un aplauso para ti, bro. De verdad, espectacular. me encantó todo lo que dijiste porque realmente eso es lo que nosotros queremos transmitirle a todos ustedes, que así se puede hacer las cosas, que se puede hacer fácil, que ¿cómo se llama? Que no se trata de un programa militarizado porque realmente ustedes pueden comer lo que ustedes quieran. Hay muchas cosas y me encantó la forma con que tú como que adquiriste toda esta experiencia con nosotros. Y lo que dijo él, guiado, porque él no sabía, no se imaginaba que esa cantidad de comida era lo que él tenía que comer y mira todos los resultados que logró porque lo hizo guiado por una persona que realmente sabe lo que está haciendo, pues en este caso tú. Así es. ¿Qué es el mejor? Gracias, Heber. Gracias, Heber. Bueno. Mil gracias, muchachos, y bueno, siguen así. Pendiente de tu email porque por ahí te vamos a enviar la información que necesitamos para mandarte tus premios, ¿viste? Bueno, mil gracias, mi hermano. Un abrazo grande. Cuídense. Por esto que realmente nosotros hacemos esta vaina. Porque no sé si está bien. Lo hemos dicho en otros podcasts. Este es nuestro trabajo. Es lo que hacemos. Decidimos un día dejar todo y vivir de ayudar a la gente. Este es el tipo de cosas realmente que uno siente que es el premio. O sea, no el dinero. Exactamente. Total. Totalmente. Cuando tú dices... y no solamente esta persona, porque de pronto les recuerdo, nosotros tenemos ya mucho tiempo haciendo estos retos y aunque no solamente es la única como que fuente que tenemos para darle herramientas a la gente, porque tenemos nuestra guía, siempre hacemos muchas cosas para ayudarlo. Sí. Esta es una de las cosas donde como podemos hablar como directamente con las personas y que ellos nos digan su experiencia, es lo que tú dices, wow, como que está entendiendo todo exactamente como yo quiero. Literal. O quisiera que todos lo entendieran. Así es. Brutal, excelente transformación de Heber. Gracias, Emilio, por otra persona más transformada, pero hay que seguir con el próximo. Ahora vamos con aumento de masa muscular para después volver a llamar a la muchacha de pérdida. Sí, que quedó pendiente. Ojo con eso. La ganadora de aumento de masa muscular entre las mujeres es Beatriz Ibáñez. Beatriz, lo estás viendo ahorita, pero ya celebraste, porque esto es grabado. Esto es grabado. Lo más tú no sabes. Aquí vas a simplemente recordar ese momento. Exactamente. Emilio, ¿qué te parece esa transformación? Aumento de masa muscular, una meta más compleja, si se quiere, que pérdida de grasa, porque implica entrenar fuerte en el gimnasio y no simplemente perder, comer adecuadamente, ¿no? Correcto. Es más complicado y es algo que necesito que entiendan porque estamos hablando de un reto también de 4 semanas. Y en 4 semanas hay personas que sí tienen un cambio como que brusco o grande. Sí. Pero hay personas
que somos la mayoría, o sea, los progresos son muy poco o va como progresivo. Correcto. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto para saber de eso, es que estamos tomando la decisión de la ganadora. Bueno, Emilio, entonces nada, vamos a llamarle una vez y decirle, hacerle la evaluación. La evaluación. Para decirle que fue la ganadora. Ok. ¿Aló? ¿Aló, Beatriz? Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Por aquí te habla Tipo Tops y Emilio de Jean Tops. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Puedes hablar? Sí, Beatriz, rápidamente, porque estamos evaluándote y no tenemos mucho tiempo realmente, no queremos que pierdas tiempo tampoco tú. ¿Cómo te sentiste con el reto? ¿Cómo te sentiste con la alimentación, con las rutinas? Háblanos un poco, por favor, eso es lo primero que queremos saber. La verdad que las rutinas me gustaron mucho porque, como les había dicho, yo anteriormente entrenaba, pero eran entrenamientos como que muy, muy largos, muy extensos. Y eran una mierda. Ahora sí. Con los entrenamientos de ustedes, al ser como que trabajábamos como más la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y eran como más activos, no sé. La verdad vi muchísimos cambios en cuanto al entrenamiento, me gustó muchísimo. Y la alimentación también genial, pues porque podíamos combinarlo como quisiéramos. Podíamos comer como quisiéramos, respetando las cantidades y pues así uno se imaginaba y creaba y comía lo que más le gustaba. Entonces, pues bueno, la verdad que me gustó mucho. Ok, Beatriz, y por último queremos preguntarte, que eres la ganadora del Emilio World Challenge en aumento de masa muscular. ¡Felicidades, Beatriz! ¡Eres la ganadora! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡No puede ser! ¡Me cayó el cielo! Porque me paso orando con unos síntomas aquí de COVID, entonces... Ay, no, estaba más triste porque estoy aquí para hacerme la prueba y con esta noticia pues me alegró la Navidad. Bueno, casi que feliz Navidad. Feliz, sí, casi que sí, feliz Navidad. Felices fiestas para ti con este premio. De verdad que te lo mereces. Hiciste un cambio brutal. Estamos viendo tus fotos y tomando en cuenta de que estamos hablando de aumento de masa muscular, Beatriz, que es un proceso que es mucho más complejo que el de pérdida de grasa, uh-huh. Que los progresos siempre son como que más poco a poco y hay que tener paciencia. Sí. Hubo muchas mejoras, igual, yo no sé si tú lo notaste, pero perdón, sí, totalmente. Pero hablando de glúteo, de los hombros, los brazos, en muchas zonas mejoraron, pero esto apenas en un mes. Tú, obviamente, siguiendo el plan, o siguiendo ese proceso de aumento de masa muscular, puedes llegar, por supuesto, a donde tú quieras, pero tomando en cuenta de que es un proceso que lleva tiempo. Y mantuviste, Beatriz, tu porcentaje de grasa bajo, lo que es importante también. Exacto. No solamente se trata de comer más a lo loco, porque bueno, voy a aumentar. Y cuando terminan viendo una foto o un antes y un después, o una comparación, o sea, el después como que bueno, está más grande, pero está más grande por todos lados, porque también aumentó muchísimo el porcentaje de grasa, cosa que no queremos aquí. Tal cual, o sea, yo lo hice como ustedes lo dijeron, el cardio los 20 minutos después del entrenamiento, los sábados y los domingos, de verdad que yo fui muy constante, tal cual como me lo dijeron. Se nota. Brutal, brutal. Bueno, Beatriz, pendiente de que de tu correo por ahí te vamos a estar enviando los requisitos para enviarte tu premio, ¿viste? La información que necesitamos de ti. ¡Aló! ¡Qué regalo tan grande! Felicidades y cuídate. Muchas gracias, hasta luego. Dale, si te quiere, un abrazo. Como lo dijo Emilio ahorita, muchachos, aumentar masa muscular no es igual que perder grasa en el sentido de que necesitas dos cosas clave. Entrenar duro no es nada más ir al gimnasio, es sacarte lo que tengas. Exacto, si llevas unas llaves en el bolsillo, las sacas, sácate todo. Y comer bien para aumentar masa muscular, no es comer exacto. Más. Exacto, es comer más. Es comer más y comer que bien. Mira, me atrevo a decirlo que la mayoría lo hace así. Por eso es que de pronto, bueno, uh-huh. Sí, aumenté. Mira cómo me queda ahora la franela. Pero cuando le levantas esta parte, sí. Tienes también una barriga y no queremos nada de eso, muchachos. No. Por eso es que hay que hacerlo de forma guiada, como siempre se los aconsejo. Sí, y para eso saben que tienen a Emilio, muchachos. Ok, el ganador entre los hombres de aumento de masa muscular es Carlos Hilerios. ¡Carlos! Brutal cambio como... Bueno, ahí lo están viendo, aquí. Ahí lo tienen. ¡Tarán! Inserta imagen. Vale acotar lo mismo o recordarles, para las personas que no saben, aumento de masa muscular es muy, muy distinto a pérdida de grasa. Aquí, esto es un solo mes, así que es necesario que también tomen en cuenta eso. Pero aquí el desarrollo, por lo menos hablando de los brazos, uh-huh. Los brazos le cambiaron por completo. El sí. Pecho también. Ok, fíjense cómo se ve mucho más lleno, más denso, uh-huh. Más redondo, más formado. Y eso es poco a poco lo que se va a ir sumando. Mientras más esa persona o las personas que estén haciendo este proceso sigan, por supuesto que poco a poco van a ir sumando, en este caso, al desarrollo de su cuerpo. Bueno, Emilio, llama a Carlos de inmediato y vamos a decirle que es una evaluación.
médica. Una evaluación médica para ver cómo están. No, no, nada de evaluación médica, no crean eso. La Isla del Encanto. Carlos, necesitamos que atienda, por favor. Ok, te estoy viendo. Bueno, tú lo vas a ver después. Nosotros venimos del futuro. Mediodía, debería estar comiendo. Me están llamando para venderme una vaina. Sí. Ok. No atendió Carlos, así que lo que vamos a hacer, Emilio, es llamar a la persona que estaba pendiente, ¿no? Exacto. Pérdida de grasa entre las mujeres. Vamos a intentar nuevamente. Y así también le damos chance a Carlos. De pronto lo llamamos de nuevo otra vez. Vamos a ver. Claro, claro que sí. Bueno, como están viendo ahí, Elena, no atendiste, pero no importa, porque igual eres la ganadora del reto. Emilio, si quieres vamos a hablar un poco de ella. Uh-huh. 4 semanas perdiendo grasa, haciendo las cosas bien, de manera guiada. Y esta persona también estoy seguro que no se saltó nada, porque eso se nota. A mí no me lo tienen que decir. Fíjense cómo inició. La cara, la típica cara. La típica cara. A mí me encanta recordar esto o para las personas que no saben, porque siempre la primera es como que menos normal. O algunos como que hasta triste, porque de pronto no están contentos con lo que ven. Pero la segunda... Fíjense, hasta el papel, lo levantó bien alto. Aquí está el papel. ¿Quería el papel? No, aquí está. No, no me voy a tapar los bíceps. Exacto. Hijo. Es más, voy a ponerlo así. Ajá. Agarren ahí. El primero me lo tapé porque bueno. Pero el segundo no tapo el bíceps. Mira el abdomen, Emilio, la definición que está logrando o que ya empezó a lograr en el abdomen. Si se fijan así, ahí de perfil también se nota brutalmente el trabajo en el abdomen, sobre todo que es donde hay mucha más diferencia. Uh-huh. Pero fíjense también los brazos. Las piernas. Los también. Hombros, las piernas. Muchachos. Esto es de admirar. Una persona que realmente dijo, sí, yo voy a hacer el cambio. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Y lo logró. Esto son 4 semanas nada más, muchachos. Cualquiera de ustedes puede hacerlo siempre y cuando haga las cosas bien, con dedicación y, por supuesto, de forma guiada. Guiada, porque cuando decimos guiada, no necesariamente con nosotros. O sea, por supuesto que nos sí. tienen a nosotros. Exacto. Estamos aquí. Ojo con eso. Es bueno contar eso para que entiendan. Cuando digo forma guiada, sí, por supuesto, nosotros le ofrecemos nuestra ayuda. Sí. Y todos los que quieran venir son bienvenidos. Pero ustedes pueden hacerlo con cualquier persona, por supuesto, que sepa, que de verdad quiera ayudarlo y que tenga experiencia. Y les aseguro que van a ver resultados. Sí. Este cambio está brutal. Vamos a volver a llamar entonces al chamo de sí. aumento de masa muscular. Vamos a Carlos. Vamos a intentar llamarlo por última vez a Carlos para ver si nos atiende o si ya terminó de almorzar. Dale una última, última. Okay. Dale una última oportunidad. Carlos, mira todo lo que estamos haciendo por ti. ¡Carlos! Vamos a trancar porque creo que ahora sí puede ser que esté ocupado. Carlos, no sabemos qué estás haciendo. Pero eres el ganador, bro. Exacto, y lo intentamos. Ojo con eso, lo intentamos para hablar contigo. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Muchachos, les recuerdo que si quieren formar parte de nuestro próximo reto, aquí abajo en la descripción de este video, les dejo los links para que se suscriban y vean cambios brutales, muchachos. Lo que ustedes quieran, quieren perder grasa, quieren aumentar masa muscular, aquí todos son bienvenidos. Y recuerden, muchachos, felices fiestas también, que se está terminando ya el año. Que estemos en la fecha que estemos, siempre hay un espacio, siempre hay un día uh-huh. donde pueden comenzar y hacer cambios. Nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere, muchachos.